Hola, buen día para todos. ¿Cómo están? Como siempre les decimos, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo temas interesantes de los que aprendemos un montón, principalmente cuando se trata de cuidar nuestra salud. Somos Agustina y Valentina. Hola, Valen. Hola, Agus. Bienvenidos a Chicos en el Aire. Gracias por acompañarnos cada sábado en Salud y Más y ser parte de este programa que hacemos los alumnos del taller de medios del Instituto Santo Tomás de Aquino. Hoy vamos a hablar de comida chatarra, entre otros temas, pero primero escuchamos a Dana. Gracias, chicas. A mí me toca hablar del clima. Ya estamos en septiembre, a un pasito de la estación más bonita del año. Empiezan a florecer los árboles, los días son un poquito más largos y el sol cada vez calienta un poquito más. Hoy sábado la máxima será de 26 y mañana domingo la mínima será de 9 y la máxima de 24. Está genial para salir a tomar un poquito de sol y hacer más cosas al aire libre, ¿no? Gracias, Dana. Y ahora vamos a empezar con la primera nota del día que la presenta Benicio. Es de conocimiento de todos que la comida rápida, comida basura o comida chatarra puede ser muy dañina para tu salud. Al tener alto contenido de sal y otros aditivos, la comida chatarra aumenta la concentración de dopamina, lo que genera un efecto de placer en el cerebro. Pero, ¿qué efectos tiene en la salud? Hoy vamos a responder a este y otros interrogantes. Bueno, bienvenidos, chicos. Como dijo Benicio, hoy vamos a hablar de la comida chatarra. La comida chatarra generalmente se le llama a comidas que son muy altas en contenido de sodio, como habían nombrado, y también de grasas o de hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono son las harinas, o sea, por ejemplo, el pan. ¿Sí? No quiere decir que el pan sea una comida chatarra, sino alimentos que tengan estos tres componentes: sal, grasas y harinas y pan, ¿sí? Entonces, las comidas chatarras generalmente tienen uno o dos o todos estos elementos en grandes cantidades y eso hace que nos hagan daño. Eso hace también que nos generen dopamina, como ustedes habían dicho. ¿Por qué nos hace daño la comida chatarra? Justamente porque estas grandes dosis de estos elementos causan mucho daño a distintos órganos, causan daño a los riñones, causan daño al hígado, causan daño en el intestino, que son tres órganos muy fundamentales para nuestro buen desarrollo, ¿sí? Y nuestra salud. Entonces es fundamental de que no incluyamos tantos alimentos que se consideran chatarra en nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son estos alimentos chatarra? Por ejemplo, la papa frita. ¿Por qué es chatarra? Porque tiene generalmente mucha sal, está frita y tiene también mucho hidrato de carbono. Entonces se considera un alimento chatarra. Otra comida chatarra muy común son las gaseosas, como por ejemplo las bebidas cola, pero en general todas. ¿Por qué son comida chatarra? Porque tienen grandes cantidades de azúcar que vendría a ocupar el lugar de los hidratos de carbono o del pan que nombrábamos recién. Y a su vez, por más que sean dulces, tienen muchísimo sodio, entonces son considerados alimentos chatarra. Otra que podemos desarmar, si queremos, es la hamburguesa. Si vemos los ingredientes de la hamburguesa, tiene doble capa de pan, ¿sí? Tiene quesos que no son los más saludables, la hamburguesa que generalmente tiene mucha grasa, ¿sí? O está frita en grasas que no son saludables, entonces, y por ahí también le agregamos un poco de lechuga y tomate, pero las cantidades de alimentos no saludables son mayores a los que sí son saludables, por eso se lo considera un alimento chatarra, ¿sí? Lo mismo pasa con las pizzas. Tienen mucha masa y por ahí arriba le ponemos alimentos que no son de buena calidad o fiambres o quesos no tan saludables, por eso también se los considera alimentos chatarra, ¿bien? Entonces, si nosotros consumimos estos alimentos muchas veces en la semana o muchos días seguidos, a nuestro cuerpo lo va dañando, como habíamos dicho. Entonces, ¿qué le causa estos alimentos a nuestro cuerpo? Justamente le causa una intoxicación. Y cuando el cuerpo se intoxica, empiezan los problemas de salud. Y cuando empiezan los problemas de salud, nos sentimos mal, nos sentimos cansados y después nos aparecen las consecuencias, que son colesterol alto, hipertensión, problemas de hígado, sentimos dolor de panza, inflamaciones y todo eso a causa de la acumulación de estas comidas chatarras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nunca más puedo comer este tipo de alimentos? No. Significa que sí los podemos comer, pero no tan seguido y no en grandes cantidades.
Bien, ¿y cómo hacemos para comenzar con esto, con esta comida más saludable? Empecemos de a poquito y con estos pequeños cambios. Por ejemplo, a las gaseosas las podemos dejar solamente para los fines de semana o para algún cumpleañitos y en la semana tomar agua, que es la bebida mucho más saludable, ¿sí? En el caso de las hamburguesas lo podemos cambiar o por otra comida o podemos incluso hacer las hamburguesas caseras, como para que sean un poco más saludables, las hacemos en casa. Bien, por otro lado también lo que podemos hacer es incluir más frutas y más verduras en nuestra alimentación de a poquito, paulatinamente, para que no nos cueste tanto y lo podamos tomar como un hábito y poder mantenerlo en el tiempo. Por eso, chicos, el consejo que yo les doy es que empiecen de a poquito a comer cada vez más saludable y a dejar de lado estas comidas chatarras, ¿sí? No hay edades para empezar a comer saludable. Lo podemos hacer nosotros a nuestra edad, lo pueden hacer nuestros padres, lo pueden hacer nuestros abuelos. No hay límite de edad. Nunca es tarde para empezar a comer saludable y empezar a cuidar nuestro cuerpo. Muchas gracias, Cintia, por participar en nuestro programa. Gina y Alina están listas para contarnos lo que se viene. ¡Hola, chicas! Hola, acá estamos para seguir hablando de salud. Insistimos con esto porque la vida es hermosa y para poder disfrutarla a pleno tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Principalmente para que a medida que vayamos creciendo tengamos una buena calidad de vida. La actividad física regular y adecuada, incluido cualquier movimiento corporal que requiera energía, puede reducir el riesgo de muchas enfermedades. Otros beneficios incluyen la mejora de la salud ósea y funcional. Y es buena en todas las edades. Escuchemos con atención. Un poco uno como ortopedista infantil lo que siempre buscamos o le pedimos a los niños y a los papás fundamentalmente, porque el niño siempre va a venir con el padre o la madre, le pedimos que hagan actividad física fundamentalmente por el desarrollo de no solamente los huesos, sino huesos, articulaciones, músculos, tendones. El niño necesita un desarrollo en el crecimiento, sobre todo en el crecimiento de la dimensión, de que el cuerpo vaya acompañando la formación. Esa formación que nosotros necesitamos llegar a la edad adulta en buenas condiciones nos va a permitir durante la infancia un completo desarrollo de toda la estructura para que después de adulto el adulto no tenga ningún tipo de consecuencias que por ahí le va a ver el traumatólogo de adultos. Nosotros los traumatólogos de niños buscamos que el niño haga actividad física fundamentalmente para no tener trastornos de la marcha, trastornos en su columna y trastornos en el desarrollo general de la estructura ósea del niño hacia el adulto. El niño sedentario tiene fundamentalmente trastornos a nivel de lo que es la movilidad de sus articulaciones. Nosotros sabemos que el sedentarismo extremo o inclusive las malas posturas continuadas en el tiempo, algo que hoy estamos viendo mucho y es, por ejemplo, una condición que se da en la columna cervical. Nosotros hablamos de la rectificación. ¿Esto qué significa? Que la columna se endereza, la columna normalmente tiene que tener ciertas curvas y el niño que no hace actividad física o que tiene una mala conducta, que lo estamos viendo, repetida en el tiempo, como es el uso de la pantalla, algo que es muy difícil sacarlo porque cada vez la actividad nuestra va más hacia el trabajo en pantalla, computadoras, la notebook y o inclusive el teléfono. Ver niños que tienen 6 meses, un año, año y medio, y que ya les dan el teléfono como el chupete que usábamos en nuestra época, ya ese niño sabemos que tiene, o ya lo estamos viendo, con rectificación en la columna cervical. Ojo, no estamos viendo hoy trastornos producto de la rectificación en un niño, pero sabemos que en el tiempo puede pasar algo. Lo veremos o lo verá el traumatólogo de adultos en el tiempo. Ahora, si el niño hace actividad física, esa actividad física, aunque sea salir a la calle, a caminar, como antes en nuestras épocas, digo yo, lo hacíamos, eso nos permite que el niño corrija esas malas posturas. Bueno, eso es lo fundamental de la actividad física. Obviamente que la actividad física tiene que estar controlada, porque si yo mando a un niño a hacer actividad física deportiva a una edad de extremo,
también le puedo producir daño. Por eso tiene que estar todo dentro de un control, ya sea con su médico pediatra, que es el médico de cabecera del niño, o aconsejado por las especialidades que nosotros podemos ver dentro de la traumatología infantil, también lo podemos ver dentro de la fisiatría, también lo podemos ver, o sea, hay otras especialidades dentro de la medicina que lo pueden orientar, la deportología, y obviamente también los preparadores físicos, los kinesiólogos, que tienen conocimiento de la estructura musculoesquelética para que te haya un buen desarrollo. Creo que el mejor consejo siempre es hacer actividad física, pero tratar de hacer algo supervisado, tratar de hacer alguna actividad física que no sea tan intensa, o no querer hacer a lo mejor la actividad física que uno hacía a los 20, querer hacerla a los 40, digamos, sino que buscar un asesoramiento, empezar, digamos, con alguna actividad más suave, con mucho estiramiento, con mucha elongación. Lo que decimos siempre, tratar de no sobrecargarse mucho de impacto. Impacto es el golpe del talón en el suelo, entonces salir a correr, por ejemplo, a los 40 años no es lo mismo que cuando uno tiene 20, por ahí hay que buscar de adaptar un poquito la actividad que uno hace, depende de la edad que uno tenga y depende también la cantidad que uno haya hecho. Hay gente muy joven que ha hecho mucha actividad y a lo mejor no les cuesta tanto empezar de vuelta, pero hay gente que a lo mejor ha sido muy sedentaria y cuando quieren cambiar, ahí tienen que buscar un asesoramiento fundamentalmente para no lesionarse, para no generar molestias y dolores articulares y que eso también los limite después a futuro al querer hacer actividad, ¿no es cierto? No es lo mismo el elastiquín, un músculo que es cortito y yo lo quiero estirar y lo exijo para que llegue al punto y dé el movimiento, que si yo tengo un elastiquín, un músculo mucho más largo, más elástico, y va a producir un mayor, movimiento muscular. Entonces, por eso es importante la flexibilidad. La flexibilidad lo que nos interesa es que el músculo se pueda estirar sin que se rompa, porque si yo lo estiro de más, se rompe. Por ahí las costureras lo entienden con el elástico del pantalón. Cuando el elástico del pantalón lo estiro de más, se rompe. Si yo el elástico del pantalón lo tengo sin usar hace mucho tiempo, cuando lo quiero estirar también se rompe. Un poco el tema del sedentarismo y yo quiero volver a actividad física y tengo que ir haciéndolo de a poco, porque si no es elástico se va a terminar rompiendo. Eso es lo que nos pasa con los músculos. Que hablábamos el tema por ahí de la alimentación. Si yo tengo un paciente mal alimentado hoy y hoy se lesiona, que hoy lo empiece a alimentar bien no me va a generar que se recupere más rápido, porque lamentablemente lo que yo hoy ingiera va a generar en el organismo cambios de acá a un tiempo. Entonces, por eso es importante mantener siempre un hábito saludable. El fumar, el consumo de alcohol, el trasnoche, el descanso, son cosas que son importantes. Por ahí nosotros, yo que veo más niños y no tengo tanto conflicto con eso, pero sí cuando vemos adultos, esos conflictos hay que tratar de solucionarlos. Como mensaje final, siempre lo que veníamos hablando, siempre es bueno hacer actividad física, siempre es bueno. Lo más aconsejable es adaptar la actividad física a cada uno, a cada persona y a cada momento de la vida. No es lo mismo a los 20 años que a los 40 o que a los 60. Y tratar siempre de hacer gimnasia con mucho estiramiento, con mucha flexibilidad, con mucha elongación, no tanto impacto, no querer hacer pesas, sino más vale buscar algo que fortalezca el esqueleto en forma suave y tranquila y progresiva también, ¿no es cierto? No querer hacer toda la gimnasia junta de un día para el otro. Sí, una de las cosas que por ahí en niños yo estimulo mucho. Siempre nos preguntan, ¿y cuál es la mejor actividad para mi hijo? Y en realidad la mejor actividad, tanto para el adulto como para el niño, es la que le guste. Es la que la haga con placer. Porque no, más allá de la cuestión física, siempre está la cuestión psicológica, que viste que siempre hablamos de hay que distenderse un poco, porque si no también yo voy a gimnasia, hago gimnasia, y tampoco me sirve hacerlo en mala forma o mala gana. Por eso también estamos viendo mucho running, mucha gente que sale a correr, porque el running le permite mucho a la gente a veces conectarse con sus pensamientos. Y que eso es lo que por ahí vemos que es más saludable a veces que el solo hecho de hacer actividad física. Por eso siempre hay que
Por ahí, como decía Pablo, siempre estar con una supervisión, no solamente en lo físico, sino también en lo que a uno le dé placer. Ha sido un placer escucharte. Volvemos con Agus y Valen. Hola, Francesca. ¿Hoy qué vas a compartir con nosotros? Llevar una vida activa en la infancia y en la adolescencia favorece el crecimiento. En las personas jóvenes y adultas mejora la salud mental y física. Y en la gente mayor favorece un envejecimiento saludable. Hay lugares y profesionales que te ayudan a tener un cuerpo más saludable. Hola, hoy me han convocado de Chicos en el Aire. En este momento nos encontramos en el gimnasio de Mi Tiempo Gym, que está en Pringles 1170. En este lugar nosotros trabajamos con la parte de la actividad física, por lo cual de eso vamos a hablar, en diferentes edades y en ambos sexos. Cuando hablamos de actividad física en una temprana edad, hablamos de chicos a partir de los 4 hasta los 12 años, en todo lo que se llama formación física de base. La formación física de base lo que le da a los chicos es la particularidad y la prioridad y la posibilidad de que puedan tener ejercicios de coordinación, ejercicios de fuerza, ejercicios, todo lo que es coordinativo para que ellos puedan insertarse en cualquier práctica deportiva. Cuando hablamos de práctica deportiva son deportes, fútbol, vóley, básquet, handball, atletismo o algún otro deporte que no sea tan clásico o convencional. Esa posibilidad de esas acciones motrices entrenadas, cuando van a practicar su deporte en la elección que ellos corresponda o crean que sea la adecuada, logran insertarse rápidamente. Cuando esta práctica no está, es más difícil hacer una inserción en alguno de estos deportes. Pero no vamos a hablar solo de la práctica en lo que es una temprana edad. La actividad física tiene amplios beneficios en muchos aspectos biológicos y emocionales también. Todas aquellas personas que poseen y tienen la capacidad de la práctica mejoran considerablemente, y esto lo dice la ciencia, en el desarrollo muscular, óseo, cognitivo, y tiene la posibilidad hoy en día la actividad de llevarte a ejercicios que se le denominan neuromotores. Entonces resuelven actividades, digamos, con la parte deportiva, con la parte práctica, resuelven actividades que por ahí son más complejas en la vida. Como por ejemplo sociabilizar o integrarse y adquirir conocimientos técnicos y tácticos sobre lo que ellos practican. La práctica más avanzada en adultos mayores tiene amplios beneficios en cuestiones también biológicas. Hablamos de que empezamos a tener deficiencias en cuestiones de desarrollos musculares, óseo, y desarrollando actividad física mejoramos y acompañamos a que nuestra longevidad sea un poco más adecuada y más llevadera. Los adultos mayores o las personas que no han hecho actividad en su vida deberían empezar con un programa sencillo de actividad donde los lleve desde lo que es la parte de la movilidad articular a la zona muscular. ¿Qué significa esto? Es muy difícil poder realizar un desarrollo de actividad física cuando uno no tiene coordinación, equilibrio, entonces se empieza desde las bases. ¿Qué significa desde las bases? Los movimientos que nosotros vamos a proponer en cuestiones articulares van todo en segmentos planos. ¿Qué significa? Ejercicios que se puedan desarrollar en cualquier condición, sea sentado en una silla de ruedas, sea sentado en una silla, sea teniendo problemas motores, sea teniendo problemas cognitivos o que hayan tenido alguna condición patológica, pueda llegar a ser una ACV o pueda llegar a ser una cuestión de alguna enfermedad crónica metabólica, ¿sí? Que sea obeso, que sea hipertenso, que sea diabético, que sea asmático. Todos debemos hacer actividad física. La actividad física ayuda y acompaña al desarrollo muscular, como mencionaba anteriormente, pero también ayuda a que cualquier patología que vos puedas tener sea más fácil llevar adelante la vida en la condición de la práctica de la actividad física. Hoy en día hay una gran gama y variedad de propuestas para realizar actividad física.
A veces es importante la selección de dónde uno va a realizar actividad física, con quién va a realizar actividad física. Primero, ¿dónde? Porque el lugar donde vos te encuentres, existe la posibilidad de que si estuvo la mala praxis, vos vas a tener un seguro de responsabilidad civil, un servicio de emergencias médicas y un acompañamiento en una institución. De todas maneras, cuando realices la práctica de la actividad física, de la mano está acompañada la parte profesional. Quien planifique una actividad, un ejercicio, sea en una micro, una macro de trabajo, ¿qué significa? Depende de los tiempos, tiempos cortos o largos. A veces uno va a una clase de prueba y la clase de prueba no es un indicador para la actividad física. Generalmente se propone un mes y no tiene sentido ni tiene importancia y no te va a poder acompañar. Y por otro lado es que la persona que es profesional, tiene conocimiento, sabe cómo aplicar una metodología de trabajo, controla también una ejecución de ejercicio. ¿Qué significa? Que si vos estás haciendo un ejercicio, sea con carga o sin carga, si está mal ejecutado, corres riesgo de producir una propia lesión en tu organismo que después la llevas toda tu vida. Entonces, lo importante es que tengas un buen profesional que entienda, tenga conocimientos conceptuales, pero también sepa cómo controlar la ejecución de las cargas o el trabajo que estás haciendo, va a permitirte que vos puedas avanzar sin tener complicaciones a nivel físico por equivocarte en la ejecución de los ejercicios. Bueno, gracias chicos por convocarme a participar de lo que ustedes están haciendo, que la verdad que los felicito porque es muy pro, es muy nuevo y eso está buenísimo. Entiendo que están también en otras áreas que son fundamentales en la parte del cuidado del cuerpo, que es la nutrición, que es el descanso, que es la actividad física, que en este caso me toca a mí. Así que bueno, los felicito y el mejor de los éxitos para ustedes. Muchas gracias, Alejandro. ¡Hasta pronto! Álvaro nos presenta una opción más para estar en movimiento. A la hora de practicar ejercicio para cuidar nuestra salud, hasta caminar funciona. Y la natación, por ejemplo, tiene muchos beneficios y se puede realizar de forma individual o en grupos. Y además, los ejercicios en el agua casi no tienen contraindicaciones. Mira. La natación tiene múltiples beneficios. Al igual que todos los deportes, tienen grandes beneficios. En especial la natación adquiere relevancia en cuanto a que es un deporte sin impacto, es un deporte individual, es un deporte en un medio no común. Entonces esto trae consigo cuestiones que están relacionadas a la concentración, el enfoque, a cuestiones relacionadas con la superación personal, con el aprendizaje, así como también las mejoras orgánicas que tienen que ver con las capacidades funcionales, cardiovasculares, la resistencia, la mejora de las capacidades de fuerza y resistencia muscular, está, y el aprendizaje de una técnica deportiva que es muy, muy útil para todas las personas en todas las edades. ¿Qué pasa con la gente que no sabe nadar, pero le gustaría estar en el agua? La natación es un deporte especialmente interesante para el aprendizaje en cualquier tipo de edad, independientemente de las experiencias previas. Cualquiera que tenga la inquietud de aprender a nadar lo puede hacer en cualquier momento de su vida, tenga o no condiciones. ¿Qué son las condiciones? Son aquellas experiencias que uno ha tenido antes. De niño fuiste a una pileta, tenías pileta en tu casa, te llevaron a una colonia de vacaciones, no te llevaron a una colonia de vacaciones, tenés experiencias motrices previas. No tuviste todas esas experiencias motrices previas, tenés miedo,
¿Tenés pánico? ¿Tuviste alguna experiencia choqueante? Igualmente se puede aprender a nadar. Progresivamente estos miedos se van venciendo y paulatinamente vas progresando en el aprendizaje de las técnicas, en el aprendizaje de del deporte. Y lo que tiene la natación en este sentido es que es muy gratificante porque te devuelve resultados que te hacen crecer en la confianza, en la autoestima, tremendamente, porque bueno, vos llegás y no sabes flotar a veces, no sabes meter la cabeza bajo el agua, etc. Y te encontrás al poco tiempo recorriendo distancias de 25 metros, que es la distancia que tiene una pileta normal, por ejemplo, flotando en la parte honda, aprendiendo una técnica de crawl, de pecho, de espalda, por ejemplo, tirándote de cabeza, o por ejemplo haciendo una experiencia en un espejo de agua como los que tenemos en nuestra provincia, que también es un desafío que, por el que mucha gente viene a la pileta también. Quiere en el verano, por ejemplo, ir a la playa y poder disfrutar con su familia, quiere ir al dique y poder disfrutar con su familia, tiene una pileta en su casa y quiere disfrutar con su familia. Entonces, cuando logra eso, es muy gratificante. Y esto es algo que se puede realizar en cualquier momento de la vida, a cualquier edad y teniendo cualquier tipo de condición inicial. ¿Cómo es el impacto del agua en nuestro cuerpo? El impacto del agua en todo nuestro organismo es muy beneficioso. Nuestro sistema cardiovascular se adapta de una manera tremenda. Crecemos en nuestro control respiratorio. Nuestro sistema cardiovascular se adapta, nuestra resistencia crece, nuestro control del sueño, nuestra relajación, es muy, muy, los cambios que se producen son muy, muy significativos. Las personas salen de nadar y regulan un montón de mecanismos orgánicos que tienen que ver con el descanso, con la relajación, con la ansiedad. ¿Por qué? Porque el agua es un medio que impacta positivamente sobre eso. Entonces, bueno, a medida que esto va creciendo, además, porque cuando uno va aumentando la capacidad que vas teniendo, cuando vas haciendo más metros o las técnicas se van complejizando, entonces vas o aumentando la fuerza o aumentando los metros o aumentando el tiempo en el que estás en el agua, bueno, vas mejorando la capacidad de resistencia, la capacidad de resistencia muscular, la capacidad de fuerza. Entonces tu organismo va cambiando absolutamente y eso te hace sentir mucho mejor en todos los ámbitos de tu vida. Esto que al principio cuesta un montón, que te agota tremendamente, posteriormente te energiza de otra manera. Vos salís de la pileta y en lugar de estar absolutamente agotado, estás absolutamente energizado. Muchas gracias, Eduardo. Me hiciste dar ganas de ir a la pile. Qué buen programa hemos tenido hoy, pero ya ha llegado a su final. Ha sido un placer, como siempre. Será hasta el próximo sábado. Que Dios los bendiga. ¡Chao! Es un placer estar aquí con ustedes. Como siempre les decimos, volví a repetir lo mismo. Como siempre le decimos, es un placer estar con ustedes. Como siempre le decimos, es un placer estar con ustedes. Primer loop. Primer loop. Tomen en cuenta. Se olvidaron la otra vez. Se olvidaron de los bloopers. Y habíamos tenido los mejores bloopers esa vez. Bueno, pero debe ser guardado.
por algún lado. Tenía mis bloopers en ese día. Ese día era el día de los bloopers de Fran y había un montón de bloopers. Sí. Y había uno específico que era el más gracioso. No, los míos eran mejores. Sí, los del Álvaro. Siempre son los del Álvaro. Él me dijo rayado y que te comes bollo y me dijo punto final. Yo le dije amarillo, él me dice amarillo que yo le digo sol. Él me dice en serio que es amarillo y yo le dije un color. A la hora de practicar ejercicio. A la hora de practicar ejercicio para cuidar nuestra salud, hasta caminar funciona. De forma individual o en grupos. Ya estamos en septiembre, a un pasito de la estación más bonita del año. Tan así que oído. Ya está, por fin. Somos Agustina y Valentina. Hola, Valen. Hola, Agus. Hoy vamos a. ¡Hola! ¡Bienvenidos a Chicos de Nueva Agus! ¡Hola a todas partes! ¡Hola a todas partes! En la gente joven y adulta. Mejora la salud física. Y en la gente mayor. Favorece el envejecimiento saludable. Bienvenidos a Chicos en el Aire. Gracias por acompañarnos. Hola, Valen. Hola, Agus. ¿Pero por qué me trabo en esa parte si digo bienvenidos? Principalmente cuando se trata de cuidar nuestro cuerpo. ¿Qué cuerpo? No importa, es lo mismo. Salud. Es lo mismo. Salud y cuerpo es lo mismo.